Llego a Portugal después de haber colaborado en una publicación valenciana de arquitectura y mediante un profesor que me ayudó a encontrar un sitio donde hacer unas primeras prácticas. Entonces pasé allí 6 meses haciendo las prácticas y después la verdad es que me quedé encantada, apasionada por la arquitectura portuguesa y la forma de trabajar allí. Decidí continuar y enlacé con el siguiente empleo. Cuando salí de la universidad sí que tenía algún prejuicio en el sentido de qué me voy a encontrar. Pero luego vi también que probablemente sabía más de lo que iba a necesitar en esos primeros meses, porque todo es un proceso. Entonces, lo importante es la actitud, más que los conocimientos. Los conocimientos son muy importantes, pero más que los conocimientos que hemos adquirido en la escuela es la actitud de afrontar las cosas tal y como vengan, y si te equivocas no pasa nada, lo único que importa es que seas rápido y que vuelvas otra vez a estar en el camino y continuar. Lo que pasa es que allí hay una atención por los detalles, hay un cuidado en el asunto de la pormenorización de la arquitectura. Y luego Oporto, dentro del panorama de arquitectura portuguesa, Oporto es una ciudad que está llena de posibilidades de aprendizaje. O sea, es una cosa que, bueno, es la cuna donde hay 2 premios Pritzker, que son Álvaro Siza y Soto de Moura. Eso no lo hay en otra parte del mundo. Y la verdad es que es un lugar perfecto en este momento. Para mí uno de los puntos fuertes es la vuelta a la democratización de la vivienda accesible para todas las personas. Y un poco también intentar que esa clase media que tenía acceso a una vivienda buena, una vivienda, continúe pudiendo tener acceso a eso. Porque en estos sitios que se están poniendo de moda, las personas están viendo cómo cambia su poder adquisitivo y están perdiendo cosas mínimas que antes eran lo básico. Y creo que el derecho a la vivienda es algo que todos los arquitectos debíamos poner encima de la mesa, porque si nosotros somos los que proyectamos las viviendas, también tenemos algo que decir sobre el funcionamiento y las estrategias sociales. Lo que pasa es que es una cuestión de diálogo con muchas partes.